En lo que va de este año, ha incrementado el uso de los empaques plásticos, entre ellos las bolsas, que está afectando principalmente en los vertederos municipales y el propio ambiente, señaló ambientalista. Esto de que las comercializadoras, la industria y todas las empresas transnacionales envían a Nicaragua empaques embalados en plástico. Este material, que es muy dañino para el medio ambiente en nuestro país, está afectando severamente no solamente los vertederos municipales. Al no tener un buen hábito para el manejo de los residuos en nuestro país, el consumidor hace que deambule en las calles, en los parques, en los sitios públicos abiertos, bolsas plásticas, recipientes plásticos, pajilla y todo ese tipo de productos que de una u otra manera están afectando severamente el ambiente en nuestro país. Es oportuno hacer un llamado a que modifiquemos el método lineal de consumo. El empresario produce, consumimos y desechamos. El esfuerzo que hacen las instituciones municipales y el Estado para poder dar un manejo correcto a estos residuos es insuficiente. Por eso, nosotros como consumidores tenemos que asumir la responsabilidad para hacer un buen manejo de estos residuos. Los recipientes plásticos, ya sean botellas, ya sean baldes, ya sean vasos, que se tiran. Aquí la mayor parte de empresas que envasan jugos lo hacen en recipientes plásticos porque les sale más barato. Si ellos lo hicieran en recipientes de cartón, su degradación no afectaría severamente el medio ambiente como lo hace el material plástico. Asimismo, destacó la importancia de establecer normas más estrictas relacionadas en los empaques del consumidor. Las normativas que se puedan establecer al respecto vendrían a contribuir a modificar los empaques plásticos de diferentes tamaños por empaques biodegradables que no van a afectar el ambiente en nuestro país. Y nosotros los consumidores tenemos la palabra para poder exigirle a la empresa que nos entrega productos de jugo, leche, diferentes tipos de sabores, que ya modifique y mejore el envase, que ya no se siga usando las bolsas plásticas para disponer de los productos finales al consumidor. Noticias 12, Darlene Téllez.